What the fuck? 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 Oye, ¿y qué? ¿Sigues patinando? Ah, no, no. ¿Y tú? Sí, cada fin de... Oye, ¿me puedes dar tu opinión? Sí. Estaba pensando, cuando lleguemos con el malo, sería importante que tuviera una frase intimidante. La mía es, esto acaba aquí y ahora. Ay, qué glamorosa. Tardé mucho tiempo en perfeccionarla, ya lo harás tú. Como, siente mi martillo. ¡Bang! O no sé, este es mi martillo. ¡Bum! O algo como, No, aún no perfecciono mis frases. No, no, todas están rudas. ¿Y qué? ¿Tienes novia? No, la verdad no tengo tiempo para eso. Tengo trabajo y cosas que hacer. Cool. Iré a ver la ciudad. ¿Aún sigues sintiendo mariposas? ¿Mariposas? ¿Qué? ¿Por qué? Uh-huh. Ah, seas ridícula. ¿Filósofo griego? Conseguí estos. ¿Qué? ¿Y esto qué? Disfraces de verdad. ¡Ay, qué cosa! Bienvenidos al Templo Dorado, Peques. Los dioses creadores más poderosos del universo viven aquí. ¿A ese ya lo vieron? Sí, sí, es Bao, dios de los Dumplings. Psst. ¡Hola, Bao! ¡Bao! ¡Miren allá arriba! ¡Es el dios Cronano, Nini de los Noni! ¡Hey, Nini Noni! Está el dios de la magia, el dios de los sueños, el de la carpintería. ¡Zeus! 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 ¡Yo soy Zeus! Ahí está, el hombre, el mito, la leyenda. ¡Yasu! No sé si se habían dado cuenta, pero mucho de lo que hago es basado en él. Él es el dios del rayo y yo del trueno. Es toda una fuente de inspiración. Me parece perfecto. Empieza diciéndole eso cuando le pidas tropas. ¿Y cómo vamos a subir? Vamos a... ¿Volar? No podemos interrumpirlo cuando entra. Es famoso por sus entradas. ¡Orden! ¡Silencio! ¡Dije silencio! De este modo doy comienzo a este consejo sagrado y celestial. Ahora vamos a anunciar al ganador por tener más almas humanas sacrificadas en el nombre de un dios. Tal vez no es tan bueno como creí. Ay, no. Yo digo que no. Donde tenemos mucho, mucho asuntos importantes que tenemos que tratar. Inicio con... ¿Dónde se realizará la orgía de este año? ¿Eso es algo importante? Yo no creo que encuentren algo mejor que esto. A ver, estos dioses no nos van a ayudar, pero ese rayo mágico creo que nos puede servir. ¡Silencio! Jane, tú a la derecha. Thor, tú a la izquierda. Le pateamos las pompas, robamos el rayo. Ding dong. Es que el momento no es ahora. ¿Quién está hablando? Estos tres. Eres un chismoso. ¿Tienen algo que compartir con el grupo? ¡Hola! En primer lugar, quiero decir que es un honor y un privilegio. Es que desde aquí no te oigo. Mejor sube al escenario. Con permiso. Suerte, bro. Poderoso Zeus, vine a pedir su ayuda para reunir un ejército. Hay un maníaco, un carnicero de dioses que quiere matarnos. Su destrucción está en todas partes, planetas enteros, reinos diversos. Pero sé dónde está. Y con todo su apoyo, lo podemos exterminar y así evitar que asesine a otros. Ese carnicero asesinó a un par de dioses de bajo nivel. Uy, uy, uy. Te lo diré solo una vez.
Ya no quiero que hables. Te vas a callar porque estás así de cerca de perder tu invitación a la orgía. ¡Hey, Zeus! ¡Tenemos que ir a acabarlo! ¿Kingo bonito? Ahora vuelve a tu asiento y no abras la boca. Oye, perdón. ¿Acaso no oíste nada de lo que dije? Él está matando a todos a montones. ¡Tú! ¡Ya no irás a la orgía! ¡Tienes que escucharnos! ¡Llame arte! ¡Grillete uno! ¡Grillete dos! Vamos a ver quién eres. Ahora te quitaré tu disfraz. ¡Y salgo! Alteza, cuando pienses actuar, solo dime. Vamos a mi señal. ¿Cuál es la Valquiseñal? Será ahora. ¿Lo ayudamos? Sí, puede ser, sí. Ubita. Parece un tomatito. ¿Te pasaste con el Sas, no te parece? Tú eres Thor, el dios del trueno. ¿Pero acaso el trueno no es solo el sonido del rayo? ¿Sus compañeros qué dicen? También les voy a quitar el disfraz. No, esas no. Ahora lo tengo y ahora ya no. Ya nos los quitamos. Asgardianos, creí que no los vería nunca más después de que murió Odín. Esto es más importante. Secuestró a niños asgardianos. ¿Tú quiénes crees que somos o qué? ¿Dioses policías? Si Asgard tiene problemas, los asgardianos tienen que resolverlos. ¿Qué tan bajo se puede caer? Un par de cosas. Ya sé que quieres hacer lo correcto. Lo entiendo. Pero lo que harás será causar pánico. Y el pánico no es cool. Relájate, bizcochito. Tómate un vinito. Cómete unas uvas. Todo se vale aquí. En esta ciudad omnipotencia. Sí, estoy muy asustado. Gor tiene la negro espada. Eso significa que si quiere nos asesina. No está cool. Estamos a salvo aquí. Tú, amigo mío, tú estás a salvo aquí. ¡Ahora te voy a volver a vestir! ¡Sas, sas! Porque este es el templo dorado del dios. No estamos en ninguna playa nudista vulgar. Si no vas a darnos tu apoyo, déjanos usar tu arma al menos. ¡Relámpago! ¡No! El carnicero de dioses nunca llegará a eternidad. ¿Eternidad? ¿Qué significa llegar a eternidad? Busca el altar de eternidad. Piensa borrarnos de un golpe. Debemos actuar ahora, Zeus. Él no llegará jamás. No tiene la llave. ¿Es el propósito de los dioses? ¿Esconderse en un palacio dorado como cobardes? Ay, no, eso no. Eternidad es un ser muy poderoso que vive en el centro del universo. Otorga el deseo de la primera persona que logra llegar ahí. ¿Es como un pozo de los deseos? Jane, ¿tú qué crees que podría pedir a alguien llamado así? Zeus, lo detendremos nosotros mismos. No puedo dejar que lo hagan ahora. Este lugar es súper secreto. Así que ahora no se pueden ir. ¡Tómala! ¡Ay, no dijiste ahora! ¡Voy corriendo! ¡Mal! ¡Abajo! ¡Thor! ¡Ten! ¡Thor! ¡Eres el siguiente, Odinson! ¡Thor! ¿Corgi? ¡Aquí abajo! ¿Dónde? ¡Aquí estoy! ¡Corgi! ¡No me morí! Tienes que cuidarlo con tu vida. Lo haré. ¿Quieres dar un paseo? Cuídame la espalda. ¡8 en punto, Val!
What the fuck?